Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Facebook. Gracias por conectarse con nosotros y, por supuesto, por seguir nuestras transmisiones donde les presentamos, pues, la información más importante de las últimas horas. Esto es Poder TV Noticias. Yo soy Aldair Juárez, pero antes de iniciar con nuestra información, quiero recordar que, pues, hoy, primero de noviembre, se celebra en varias partes del mundo el Día de Todos los Santos. Así es, hoy es una fecha, pues, católica que busca rendir homenaje a todos los santos que han existido a lo largo de la historia e que incluso aquellas almas que ya han pasado al purgatorio y que se encuentran en el reino de los cielos. Pero ¿por qué celebrar el Día de Todos los Santos? Así es, pues yo les voy a decir por qué celebrar el Día de Todos los Santos. Y es que la iglesia primitiva solía celebrar el día de la muerte de un mártir que Dios, pues dio vida a la obra de Dios, pero con el paso del tiempo y sobre todo después de la persecución conocida también como la Gran Persecución, donde un inmenso número de cristianos murieron en manos del ejército romano. Y es que la iglesia tuvo que, pues, agrupar a sus mártires en una sola festividad. Y es que la primera, pues, celebración de un día para todos los santos se remota en la Antioquía, en el domingo antes de las fiestas del Pentecostés, durante las Pascuas. Y es que, en otra mención, pues, es un día común para rendir homenaje, pues, a todos los santos. Se nombra en el, pues, el sermón de San Efrén el Sirio, que data desde el año 373, pero este solo en los mártires y San Juan Bautista. No sería hasta el año 731 que el Papa Gregorio III, pues, consagraría la Basílica de San Pedro a todos los santos y, pues, establecería la festividad del 1 de noviembre. Pero ¿cómo se celebra, pues, el Día de Todos los Santos en el mundo? A pesar de que el Día de Todos los Santos es una fecha solemne, la tradición se ha, pues, un poco en el paso de los siglos, y cada país, pues, o región del mundo lo celebra de forma muy diferente. Y es que para celebrar el Día de Todos los Santos, ese día debes dedicárselo en memoria de tus familiares difuntos, pero no con tristeza, sino con alegría. Es una, pues, excelente fecha para transmitir a las generaciones más jóvenes el legado familiar y pues hacerles saber dónde proviene, qué cosas han hecho sus antepasados y cómo poder honrarles. De la manera más moderna de celebrar este día es subir una foto a tu perfil social, aquel tío, abuelo, padre, madre o hermano que ya, pues, no se encuentre en el mundo de los vivos. Pero bueno, vamos a pasar ahora a información roja, y es que, pues, se destruyen 54 casas tras explosión huachicolera en Xochimilhuacán. Y es que a la 1:30 de la mañana, pues, se alertó del olor a gas y fueron evacuadas familias de un perímetro de 300 metros, lo que evitó una tragedia mayor. Y es que, pues, la explosión registrada la madrugada de este último domingo de octubre dejó sin vivienda a familias que habitaban en la ahora zona cero de San Pablo Xochimilhuacán. El impacto, pues, afectó techos, paredes, puertas y ventanas de las casas situadas en los alrededores de la avenida Gasoducto, en esquina con avenida Ferrocarril. En esta junta, pues, auxiliar de la capital poblana, las viviendas serán reconstruidas en su totalidad. También adelantó el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien ofreció una rueda de prensa acompañado del alcalde capitalino Eduardo Rivera Pérez, con el que detalló que fueron 2.000 personas evacuadas, una persona fallecida, 11 heridos y entre ellos 4 menores de edad. Veamos el siguiente video para varios lugares cercanos, donde vamos a ver lugares cercanos que fueron afectados por esta explosión. Otra. Otra. Thank you.
Pues bueno, aquí estamos viendo imágenes de esto que pasó aquí en la capital poblana sobre pues esta fuerte explosión de gas. Pues la verdad, estamos viendo varios videos que fueron tomados de diferentes partes de la capital poblana. Esperemos que pronto las personas que fueron heridos pues pronto puedan estar mejor en su situación. Y pues un abrazo para la persona, para las familiares de esta persona que llegó a fallecer en esta pues explosión que se llevó el día domingo. Pero bueno, pasando a otra información también, es que vinculan a proceso a asaltantes de la ruta Libertad Cuauhtémoc en Puebla. Y es que pues los imputados abordaron la unidad con objetos de amagaron el chofer y pasajeros para despojarlos de sus pertenencias. Y es que pues la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Susana N., Ricardo N. y Víctor Agustín N., imputados por el delito de robo agravado cometido en la capital poblana. El 22 de octubre del 2021, los imputados abordaron una unidad de la ruta Libertad Cuauhtémoc y con objetos también amagaron al chofer y pasajeros para despojarlos de sus pertenencias. Las personas afectadas lograron detener y entregar elementos policiales a Susana N., Ricardo N. y Víctor Agustín, mismos que fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial. Fue una audiencia cuando la Fiscalía de Investigación Metropolitana presentó datos de prueba por los hechos ilícitos, razones por las cuales el juez del control dictó vinculación a proceso contra las tres personas presuntas responsables, quienes deberán permanecer en prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. También por otro lado, piden apoyo en casa de ciclistas arrollado por la ruta. Y es que el cuerpo no ha sido entregado a los familiares de la mujer atropellada, familiares y conocidos de la mujer que murió al estrellarse de frente con su bicicleta contra un autobús de la red urbana del transporte articulado Ruta. Cerca de la medianoche del jueves pasado, busca que el gobierno del estado los ayude con los gastos funerarios. Y es que a través de una estación de radio local, quienes se dijeron ser vecinos de la mujer de 35 años de edad, se comunicaron para pedir al aire la entrega del cuerpo, que hasta ayer por la tarde aún no había sido entregado a los deudos por parte del personal de servicio médico forense. También mencionaron que la familia de la ahora occisa es de escasos recursos, por lo que no tienen la forma de encargarse de los gastos funerarios. Ante eso, pues piden la intervención del gobierno estatal para que la ruta, que es un operado por el sistema de carreteras de cuotas, cobra los gastos funerarios derivados del hecho del tránsito. Como en su momento se dio a conocer, la ciclista circulaba en sentido contrario sobre el carril exclusivo para la ruta el jueves cerca de la medianoche. No fue vista a tiempo por el operador de la unidad 32, que la impactó de manera frontal. La víctima murió casi al instante a la altura de la colonia Los Bosques de y enfrente de las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Puebla. De acuerdo con los peritajes de la Dirección de Servicios Periciales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estarían dando la razón en esta ocasión pues al conductor de transporte público. Aún así, la petición en redes sociales de supuestos familiares y conocidos es apoyo con los gastos funerarios. También por otro lado, volador de Papantla cae de 20 metros de Huaquechula, un violador que realizaba la danza tradicional cayó al romperse la cuerda que lo sujetaba. Afortunadamente se encuentra fuera de peligro. Y es que pues durante la celebración de los muertos, a un hombre que realizaba la danza de los voladores de Encuexala cayó de la cuerda debido a que la misma se encontraba en mal estado y se reventó. Afortunadamente el danzante se encuentra fuera de peligro. Los hechos pues se suscitaron en el atrio de la iglesia de San José en cabeza al municipal. Hasta el momento trascendió que el danzante cayó cuando se descendía y el pasto pues amurgó el golpe. Finalmente al lugar arribaron los cuerpos de emergencia para atender el danzante, que fue trasladado al hospital del Gonzalo Río en Atlixco. Pero bueno, vamos a un corte comercial y ya regresamos con información local. Sin condicionamientos, el gobierno de Puebla ha entregado los primeros 700 títulos de propiedad en 42 municipios. Con este programa se otorga seguridad legal sobre el patrimonio de familias poblanas que por años han vivido en incertidumbre. ¡Súmate!
y dale título a tu esfuerzo. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro. Gracias por continuar con nosotros, es momento de irnos a la información local y es que atiende SEDIF de manera oportuna a damnificados por la explosión en Xochimehuacán. Y es que por instrucciones del gobernador Miguel Barbosa Huerta, la directora del organismo Leonor Vargas Gallegos entregó paquetes alimentarios, colchonetas, cobertores y agua embotellada a familias evacuadas. Y es que pues el SEDIF también cubrió los gastos funerarios de la persona que falleció y apoyó con despensas a la familia afectada, así como a sus vecinos. El Sistema para el Desarrollo Integral de Familia del Estado de Puebla atendió de manera oportuna a las familias que fueron evacuadas tras la explosión registrada la madrugada de este domingo. Y es que de manera directiva, la directora general del organismo, Leonor Vargas Gallegos, entregó paquetes alimentarios, como ya bien habíamos mencionado. Y es que la presidenta del SEDIF, Rosario Orozco Caballero, pues comendó atender a la familia de la persona que falleció por esta contingencia, pues cubrió los gastos funerarios. Por otro lado, también aplicará el gobierno de Puebla la ley de contra responsables de la toma clandestina de Xochimehuacán. Y es que pues esto lo dice Miguel Barbosa Huerta al resaltar la coordinación entre los tres órdenes del gobierno para actuar con prontitud ante la explosión de una toma clandestina de la Junta Auxiliar de San Pablo, lo que evitó una tragedia mayor al gobernador Miguel Barbosa Huerta, que dejó en claro que este hecho no quedará impune, pues la ley será aplicada en contra de quien lo resulte pues responsable. También el gobierno del estado pues indemnizará a la familia de la persona fallecida, pagará los gastos de las y los poblanos hospitalizados y repararán las viviendas dañadas. También por su parte, la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía, pues reportó un deceso de 54 casas afectadas hasta el momento por la explosión. También refirió que existen 471 elementos desplegados de las diferentes instituciones federales, estatales y municipales. Reportó que el gobierno estatal tiene pues habilitado 3 albergues en el auditorio de la colonia Villa Frontera, en el Centro Escolar Gregorio de Gante, en San Jerónimo de las Caleras, y en el Templo Mormón del Boulevard Norte y la 9, el Boulevard Norte y la 9 Norte. A su vez, también pues el director general de Pemex Logística, Javier González de Villar, informó que la fuga está controlada, por lo que ya no hay riesgo para la población. Veamos y escuchemos un video. Durante el transcurso del viernes, sábado y domingo se localizaron 8 tomas clandestinas y se aseguró una caja seca y una pipa vacía. Las tomas clandestinas fueron una en Tepeaca, 2 en San Matías Tlalancaleca, una en Santa Rita Tlahuapan, una en San Martín Texmelucan y 3 en Los Reyes de Juárez. Asimismo, se incrementaron ya los efectivos de personal de la Fuerza de Tarea Valle de México, de la 25 Zona Militar
y de la Guardia Nacional, haciendo un total de 1.160 efectivos. En estos momentos tenemos 9 binomios cuanófilos ahí en el área, de la especialidad de búsqueda y rescate, con la finalidad de localizar algún cuerpo que estuviera por ahí atrapado, que no tenemos conocimiento de que se haya llevado a cabo, pero agotar hasta el último instante. Se realiza un vuelo con dron para verificar el área de la toma clandestina incendiada, que la manguera estaba expuesta y posiblemente era esta la que estaba causando la fuga, que efectivamente así fue. A las 16 horas, el equipo de Pemex Logística toma la decisión que, en conjunto con personal de bomberos del Estado de Puebla y del sector ductos de venta de carpio de Tlaxcala y de Valle de México y de Mendoza, de Petróleos Mexicanos, entraríamos con cortinas de agua para tratar de bloquear la bala. ¿A qué horas queda clausurada en definitiva? A las 4:53 de la mañana. ¿Qué tiene que ocurrir después de esto? Ahorita, en el transcurso del día, las cuadrillas pueden ya ingresar a hacer el levantamiento de escombros que hay ahí en la zona. Únicamente solicitamos, ya está iniciada la carpeta de investigación, el día de ayer se inició en la Fiscalía General de la República. Solicitaríamos que en la zona, prácticamente en la zona cero, queda resguardada porque se llevarán a cabo las diligencias periciales a cargo de la Fiscalía General de la República. ¿La Sedena qué recomienda en este momento, que ya pueden entrar las retroexcavadoras, que los canófilos sigan trabajando? ¿Por qué tiempo? Pues por lo menos unas 3 horas, señor gobernador. 3 horas para poder descartar que hubiera algún cuerpo atrapado. Un cuerpo atrapado. ¿Ese es el anuncio que podemos hacer también? Sí, así es. Y después de eso entran la maquinaria. ¿Infraestructura? ¿Ya está lista la maquinaria? Sí, señor, en el transcurso de la de... Secretario de Salud, díganos usted. Con su permiso, gobernador, buen día a todos los presentes. Informar, tuvimos 17 ingresos el día de ayer. Para el mismo día de ayer dimos 3 altas. Fueron 3 pacientes adultos que presentaron quemaduras de primero y segundo grado, equiparables con quemadura solar, a exposición solar, que no requirió ingreso, por lo que hoy tenemos 14 pacientes hospitalizados, 8 graves, dentro de estos 8 graves, 5 intubados, se consideran clínicamente como el gran quemado, son pacientes muy, muy graves. Tenemos 6 pacientes delicados, los pacientes están distribuidos en los siguientes hospitales, 9 pacientes en el Hospital General del Norte, 2 pacientes en la unidad de quemados de traumatología y ortopedia y 3 pacientes en la unidad de quemados pediátrica del Hospital del Niño Poblano. Habitadas, puesto que no presentan ningún daño, y se van a hacer también los trabajos preparatorios de la maquinaria sobre Avenida del Ferrocarril, señor, que corre de norte a sur. Sobre esta Avenida del Ferrocarril se va a poder hacer la introducción de la maquinaria, tanto la que va a poder proporcionar la Sedena, el gobierno municipal y el gobierno del estado, para poder empezar a hacer el retiro de los escombros. ¿Es cuánto, señor? Gracias. ¿Cómo están los ductos que cruzan la zona metropolitana por ese lado? ¿El Cactus Guadalajara y cuál otro, Javier? Es el LPG ducto Cactus Guadalajara y el poliducto Tuxpan Azcapotzalco de 18. Tuxpan Azcapotzalco. Entonces, eso sí lo quiero decir. Bueno, nos acompaña también en esta conferencia el fiscal general del estado. Él está haciéndose cargo de los asuntos de la competencia del fuero común. Porque este hecho involucra asuntos de orden federal y de orden del fuero común. Lo posible, señor fiscal, lo posible de informar y comentar. Con mucho gusto, señor gobernador, buen día. Por lo que respecta al trabajo que está realizando la Fiscalía General del Estado, quiero y puedo compartir, por supuesto, que desde que tomamos conocimiento... Pues bueno, aquí estuvimos viendo en pantalla sobre esta rueda de prensa que se llevó a cabo hoy a las 8 de la mañana aquí en la capital poblana, donde pues el gobierno de Puebla pues dice que dejarán caer toda la ley contra las personas que pues salgan responsables sobre esta
pues toma clandestina en Xochimilco. Pero bueno, vamos, más adelante pues les traemos más información sobre qué es lo que está pues llevándose a cabo pues después de esta explosión, que pues lamentablemente pues muchas familias pues fueron afectadas, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte comercial y ya regresamos igual con más información. Gracias por continuar con nosotros y todavía seguimos en información local, y es que Puebla está a un paso de los 124 mil contagios acumulados del COVID-19, con una marcada tendencia a la baja de casos activos. Y es que Puebla pues asegura que el semáforo epidemiológico verde de Puebla se encuentra a un paso de los 124 mil contagios acumulados por este virus. Y es que de acuerdo con las estadísticas del gobierno, este domingo el comunicado técnico de la Secretaría de Salud reportó 123,943 contagios acumulados, de los cuales 146 se registraron en las últimas 48 horas. Con ello pues Puebla se mantuvo en el séptimo lugar nacional, por debajo de la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco y Tabasco. Mientras tanto, los casos activos volvieron a reflejar el descenso considerable, con un total de 568 y 52 menos que el viernes anterior. En lo que se refiere pues a las defunciones, la Federación estimó 15,345 personas fallecidas a causa del virus, 35 de ellas entre el viernes y este domingo. Cabe recordar que el gobierno del estado pues discrepa en sus cifras, que al corte del viernes reportaban 121,779 contagios acumulados, 294 casos activos y 15,933 fallecimientos. Puebla en semáforo epidemiológico verde hasta mediados de noviembre. Pues Puebla permanecerá 15 días más en semáforo epidemiológico verde, de acuerdo con las estimaciones del gobierno federal. Puebla fue ubicado en el semáforo verde hasta el próximo 14 de noviembre, considerado como entidad con riesgo de bajos en contagios, mientras que Guanajuato, Aguascalientes sigue en color amarillo y solo bajó California en color naranja. Bueno, también por otro lado, entrega ayuntamiento a San Andrés Cholula registros nacionales de turismo a empresarias y empresarios. Y es que pues el ayuntamiento de San Andrés Cholula, a través de la Secretaría de Turismo Municipal en coordinación con la Secretaría de Turismo del Estado, llevaron a cabo la entrega de 5 registros nacionales de turismo a empresarios y empresarias de la región de este registro, que comprende un catálogo
público que de presentadores de servicio turístico en el país, y es que tiene pues como objetivo conocer el mejor mercado de ese sector a fin de establecer comunicación permanente con las empresas. Les puedo presumir que Puebla a nivel nacional ocupa el quinto lugar en entrega de registros de RNP. El primer lugar lo tiene Cancún, el segundo pues lo tiene la Ciudad de México, el tercero tercer lugar lo tiene Monterrey, el cuarto Guadalajara y por quinto está Puebla. Y es que eso somos un destino patrimonio, no somos sol y playa, comentó pues Guadalupe Garfias. Finalmente pues Juana, regidora de turismo, destacó que San Andrés Cholula es el único en su cultura gastronómica y turismo. Y es que el compromiso que tenemos de esta administración es seguir trabajando para que San Andrés se mantenga ese reconocimiento tan importante. Pero bueno, vamos a un corte comercial y ya regresamos con información nacional. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de irnos a la información nacional. Y bueno, voy a entrar a esta sección nacional con una pues terrible noticia que ocurrió pues este fin de semana, ¿no? Sobre cómo murió Octavio Ocaña, o mejor conocido como Benito, en esta serie de Vecinos. Y es que la versión oficial y las extrañas circunstancias del caso. Y es que el actor Octavio Ocaña, famoso por haber interpretado durante 16 años al querido Benito Rivers en la serie de Vecinos de Televisa, murió el viernes 29 de octubre por extrañas circunstancias en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el estado de México. De acuerdo con la prensa mexicana, falleció baleado cuando huía de la policía sin saberse a ciencia cierta dónde provino el disparo. Octavio Ocaña viajaba por la tarde a bordo de una camioneta Jeep color gris de su propiedad junto con otras dos personas no identificadas. Fuentes cercanas a la investigación que cuando Ocaña y sus acompañantes circulaban por la autopista Chamapa-Lechería con dirección al municipio de Atizapán a la altura del kilómetro 5. Fueron intervenidos por la policía municipal pues supuestamente a encontrarse en estado de ebriedad, pero en el lugar de detenerse se dieron a la fuga. Pocos minutos después, en plena persecución, la camioneta impactó contra un montículo, aunque no está claro si la bala que acabó con la vida del actor se disparó cuando el automóvil continuaba en movimiento o tras el choque. Tampoco quién jaló el gatillo. Según las mismas fuentes, el arma pertenecería al fallecido. Y es que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México está investigando las circunstancias del deceso de Octavio Caño a partir de las pruebas periciales respectivas y del testimonio de sus dos acompañantes, que ambos fueron pues detenidos. También se especuló
especuló, perdón, que había sufrido un intento de asalto y que dos personas intentaron despojarlo de su camioneta y que pues supuestamente le había disparado. Debido a esta versión, muchas personas en redes sociales pues comenzaron a pedir justicia para Octavio Caña, entre ellas pues el actor Eugenio Derbez. Los restos de Octavio fueron velados en la Ciudad de México. La familia del actor llegó el sábado a la funeraria Galloso en Santa Mónica de Tlalnepantla, donde fueron velados los restos del joven artista. Al lugar también llegó la prometida del actor Nerea Godínez, así como amigos seguidores de Octavio Caña, quienes dejaron mensajes y fotografías. Y hasta ayer domingo a las 10 de la mañana les fue entregado el cuerpo a la familia para después trasladarlo hasta Tabasco, de donde es originario y donde descansarán los restos del actor. Pues bueno, muy lamentable este suceso donde pues la violencia una vez nos arrebata a un ser humano. Octavio, o mejor conocido como Benito, pues fue un joven que se ganó el corazón pues de muchísimos mexicanos. Ya a nombre de Poder TV pues nos unimos a todas esas voces que exigen justicia para él y su familia. Y a sus papás y hermanas pues les mandamos un abrazo fraterno. Descansa en paz, Octavio Ocaña. También pasando a otra información, diputados de Tamaulipas incumplen topes de sueldos. Y es que pues la pasada legislatura pues de Tamaulipas incumplió con topes en sueldos del personal, que informó la Auditoría Superior de la Federación. Tras detectar el incumplimiento de la ley de disciplina financiera, pues esto durante el ejercicio fiscal del 2020. En esta revisión, la ASF pues no analizó el ejército de los recursos, sino el incumplimiento de las disposiciones establecidas en la citada ley, así como la congruencia de la información financiera con la que cuenta la pública del año pasado. La auditoría pues permitió identificar irregularidades administrativas que consisten en que dentro del presupuesto de egresos del Congreso del Estado pues para el ejercicio fiscal del 2020 se asignaron recursos para el servicio personales que superaron el límite establecido de la normativa. El organismo pues fiscalizador emitió 16 resultados, de los cuales 15 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado antes de elaborar el presente informe. También por otro lado, en Jalisco asesinan a tiros a una mujer frente a sus hijos. Y es que una mujer se encontraba en compañía de sus tres hijos la madrugada de este sábado. Fue atacada a balazos en el cruce de las calles Tres Ríos, Tomatlán y la vía de Colima en Colonia Vergel. Y es que pues el municipio de San Pedro Tlalnepantla, tras ser atendida en los servicios médicos municipales, pues lamentablemente perdió la vida. Y es que un hombre en solitario llegó y le realizó 3 detonaciones de arma de fuego para posteriormente darse a la huida del lugar con rumbo desconocido. Los vecinos escucharon por lo menos 3 disparos y salieron a la calle y encontraron a la mujer tirada en el suelo en compañía de sus 3 hijos, que se encontraban llorando. Se pidió el apoyo de los servicios médicos municipales en compañía de la policía municipal. Al llegar los paramédicos de la Cruz Verde, levantaron y trasladaron de manera inmediata a la unidad médica más cerca para su pronta intervención. La mujer de aproximadamente 45 años fue pues llevada en estado grave a crítico de salud, ya que tenía 3 disparos, uno en el cuello, otro en la clavícula y el último en el pecho. Más tarde se confirmó el fallecimiento de la mujer, la cual duró más de 18 horas en la unidad médica, pero pues lamentablemente no resistió. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más información nacional.
Gracias por continuar con nosotros y seguimos con más información. Y es que hoy lunes inició la caravana de migrantes que partirá hacia Pijijiapan. Y es que la caravana de migrantes que permanece en el municipio de Mastepec partió hoy a las 5 de la mañana con rumbo al municipio de Pijijiapan. Luego, pues de haberse permanecido cerca de 30 horas en ese lugar, continuarán con su viaje con rumbo al centro del país. Iniciaron su caminata hoy a las 5 de la mañana sobre la carretera costera y pretenden caminar al menos 18 kilómetros por el día y mañana. Y se espera que los migrantes caminen al menos durante todo el día para lograr llegar al municipio de Jijijiapan, pues en la que pues recorrerían cerca de 50 kilómetros, con lo que se espere que estarían llegando hoy por la noche. En Veracruz también pues el PRI pone altar de muertos a periodistas, muchos asesinados durante sus gobiernos. Y es que pues el PRI de Veracruz dedicó la ofrenda del Día de Muertos de este año pues a periodistas y comunicadores que pues lamentablemente murieron o fueron asesinados. Y pues bueno, y es que el parámetro es aquellos que a través de su trabajo, pues profesionalismo y compromiso de contribuir al ser de la nuestra una sociedad informada, dejaron su huella en el periodismo en Veracruz y en México. Y es que el PRI estatal de Veracruz colocó fotografías de comunicadores muertos, muchos de ellos perseguidos en vida y asesinados durante las administraciones de los gobernadores de su partido, como las de Javier Duarte y Fidel Herrera Beltrán, principalmente, entre otros más que fueron asesinados en la administración panista de Miguel Ángel Yunes Linares y algunos que actúan en el sexenio de morenista de Cuitláhuac García Jiménez. Pues en redes sociales varios usuarios han lanzado críticas contra este homenaje, es que a la memoria de los periodistas, ya que durante las dos últimas administraciones estatales priistas es cuando más comunicadores asesinaron en Veracruz. También por otro lado, apoyo del gobierno de Tlaxcala en desastre por explosión en Puebla. Y es que pues abrieron tres refugios temporales en Tlaxcala que recibieron a más de 700 personas. Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala brindó el apoyo a sus homólogos en el Estado de Puebla para atender la serie de explosiones que se registraron la madrugada de este domingo en la Junta Auxiliar de San Pablo. Los elementos pues acudieron poco antes de las 3 de la madrugada de este 31 de octubre tras los elementos presuntamente causados por una fuga de gas en una toma clandestina. Protección Civil del Estado de Tlaxcala coordinó tres unidades de bomberos a cargo del legado de Antonio Cervantes Hernández que elaboraron para pues contener el incendio en espera de que se consuma en su totalidad el combustible. También por otro lado, reconoce Lorena Cuellar Cisneros esfuerzos de ayuntamiento en materia de seguridad. Y es que la gobernadora Cuellar Cisneros encabezó la sexta reunión itinerante de la Mesa de Trabajo para la Construcción de Paz y Seguridad, región de Apizaco, realizada en el municipio de Tlaxco, donde presentaron un informe de resultados derivados de la implementación de las estrategias conjuntas entre los tres niveles de gobierno. Ante autoridades federales, estatales y municipales, la mandataria reiteró la importancia de que los alcaldes acudan a las reuniones para reforzar las estrategias de prevención y combate de actos delictivos, de acuerdo con las necesidades de cada comuna para garantizar la seguridad y el bienestar de las familias tlaxcaltecas. Mencionó también que tal como se había comprometido a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dotó de patrullas y uniformes a los municipios que hicieron esfuerzo para capacitar y certificarlos a los policías y crear sus consejos de seguridad y prevención de violencia de género, lo que pues demuestra la voluntad de los alcaldes para pues trabajar en equipo de beneficio de la población. Además, en reuniones entre los ayuntamientos del Centro de Justicia para las Mujeres, pues la Procuraduría General de Justicia del Estado, del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y la Institución Estatal para la Mujer y el personal de las diferentes áreas sobre el tema de violación de género y actividades de promoción de la salud, entre otros. También igual continuando, pues
Lorena Cuellar, pues entregó apoyos agropecuarios a Zacatelco, y es que la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros entregó beneficios y cerró el programa de apoyo a la economía familiar, pues el cual tiene como objetivo pues contribuir a la economía y seguridad alimentaria de la población tlaxcalteca, así como reivindicar el sector agrícola. Y es que pues el polideportivo, la mandataria estatal refrendó el compromiso de trabajar todos los días por las y los tlaxcaltecas a fin de que pues les llegue los apoyos. Hemos entregado ya fertilizante y todavía continuamos en este trabajo. Decirles que vamos muy bien también en la vacuna. Estamos en el segundo lugar a nivel nacional de vacunación. Lorena Cuellar pues señaló que en el periodo de septiembre y diciembre prevén entregar 5,478 paquetes de especies menores que beneficiarán a más de 15,200 personas. Y dijo: me da mucha emoción, no voy a dejar de trabajar porque es muy importante que le vaya bien a Tlaxcala para juntos contribuir una nueva historia. También agregó que en este cambio se requiere, no es que requiere la gobernadora, que puedan trabajar conjuntamente esforzándose y ayudar a los bienestar de todas y todos los tlaxcaltecas. Pues bueno, aquí está la información nacional. Vamos a un breve corte comercial y ya regresamos con más información. Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión matutina. Y si es la primera vez que nos ve, pues pueden activar las notificaciones de la página y por supuesto darnos like. Y bueno, también por lo que seguimos con las recomendaciones que nos pide la Secretaría de Salud ante esta contingencia sanitaria, y es que por favor evitemos aglomeraciones. Utilicemos el cubreboca adecuadamente cubriendo nariz y boca. Por supuesto, también el gel antibacterial y el lavado constante de manos utilizando agua y jabón. Y la más importante, y si no tienen la necesidad de salir, por favor, quédese en casa. Y bueno, también
Pasando a la información de política, es que pues dice, les voy a ganar a Ebrard y a Sheinbaum, en la, pues le toca al norte tener un presidente, pues esto lo dice Monreal, y es que el líder parlamentario de Morena por el Senado de la República, Ricardo Monreal, afirmó que les ganará la candidatura al a la presidencial actual al canciller Marcelo Ebrard y a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Pues dijo, pues al norte le toca tener un presidente de la República. Hasta ahora, con seriedad, sin excluir a nadie, veo el horizonte a Marcelo Ebrard, que ha hecho muy buen trabajo, excelente trabajo diría yo, y Claudia Sheinbaum, que es una buena jefa de gobierno y que ha crecido en imagen de y que está trabajando con mucho ánimo en la Ciudad de México. Así es que vamos a hacer una contienda respetuosa en su momento, pero creo que les voy a ganar a los dos. Esto pues puntualizó Monreal en entrevista en el marco de la toma de protesta de Rubén Rocha Moya como gobernador del estado. Monreal reafirmó que ha llegado el momento de que alguien del norte pues asuma la presidencia de México. El legislador insistió sin embargo en definir al candidato de Morena a la presidencia de la República en el 2024. Esto pues mediante una elección interna y no por encuesta. Esto pues con fin de evitar la ruptura. También por otro lado, Rubén Rocha rinde protesta como gobernador de Sinaloa. Y es que pues Rubén Rocha Moya rindió protesta como el nuevo gobernador de Sinaloa en sustitución de Quirino Ordaz Coppel, en Morenista, pues desempeñará el cargo del 1 de noviembre de 2021 hasta el 31 de octubre del 2027. Y a las 11 de la mañana, pues el nuevo gobernador rindió protesta durante sesión solemne en el Congreso de Sinaloa. Pues para ello, las y los diputados, así como el personal interno, pues se realizaron pruebas voluntarias para detectar posibles casos del coronavirus. Esto pues luego de rendir honores a la bandera y entonación del himno nacional. El presidente de la mesa directiva pues del Congreso, René Ruiz, pues procedió a la toma de protesta de Rubén Rocha Moya como gobernador constitucional del estado de Sinaloa. También por otro lado, incertidumbre y angustia, signos de los tiempos que estamos viviendo. Pues esto pues lo dice Ebrard, y es que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que la incertidumbre y la angustia de signos de los tiempos que se vienen actualmente en el marco de la pandemia del COVID-19, que pues tiene sumido al mundo entero en confinamiento desde el principio del 2020. Se espera que dicha ventanilla ayude la atención de este tema dentro de la comunidad de cerca de 7,000 mexicanos que viven en Italia. Además, el programa contará con el apoyo de las autoridades italianas, en especial del Ministerio de Salud. Y es que pues durante su discurso, Ebrard insistió que de qué cara a las consecuencias tendrá la pandemia del COVID-19 en la salud de las personas. El principal impacto que conlleve sea el cambio en la forma en la que pues las personas se relacionan entre sí y el surgimiento de un estrés social nunca antes visto. También por otro lado, México pues agradece a Italia por devolver piezas arqueológicas originarias de Teotihuacán. Y es que el secretario pues de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pues anunció que México está trabajando junto con Italia para crear el cuerpo de inteligencia especializado en la recuperación del patrimonio cultural y asimilar a los carabineros para la protección del patrimonio cultural, que es dirigido por el general Roberto Riccardi. Esto pues durante un evento donde Italia devolvió a México 3 piezas arqueológicas realizado en la mañana de ayer en la embajada mexicana del país. Ebrard también detalló que Riccardi en septiembre pasado fue condecorado con la Orden Mexicana del Águila Azteca. Está asesorado al gobierno en la recreación de este cuerpo policiaco de élite. En ese sentido, pues detalló que México es miembro de la Agencia de la Unión Europea para la cooperación policial. Entonces dijo que esa va a ser una de las tareas más importantes de todas las subastas y el mercado ilegal pues que existe en varios países de Europa. Pues bueno, vamos a un pequeño comercial y ya regresamos con información internacional. Volvemos.
Ya estamos de regreso con información internacional. Gracias por seguir con nosotros. Y es que Joe Biden critica a China y a Rusia por su nulo compromiso contra el cambio climático. Y es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha señalado abiertamente a China y a Rusia por la vaguedad del acuerdo alcanzado del G20 este domingo, pues para luchar contra el cambio climático y que incluye un compromiso para lograr la neutralidad en emisiones de la CO2 como para la mitad del siglo. Y dijo, esta decepción tiene que ver con el hecho de que Rusia, y no solo Rusia, también China básicamente no estaban en ningún compromiso para combatir el cambio climático. Así ha afirmado Biden en la rueda de prensa tras el cierre de la cumbre del G20 celebrada en Roma. Y hay una razón por la que la gente debería estar decepcionado por ello. Yo mismo me siento decepcionado por lo que hemos hecho. La aprobación en varias cosas, como el fin de subsidios, el carbón, supone un compromiso para todos. Pues bueno, esto añadió también. Y pues bueno, también el mandatario estadounidense ha destacado el compromiso con Washington con la lucha contra el cambio climático y lo ha vinculado con el plan de Build Back Better, que pues impulso económico y el plan de inversiones en infraestructuras que debe aún probarse en el Congreso. Y bueno, también varios heridos al colisionar dos trenes al sur de Inglaterra, y es que pues varios pasajeros han resultado heridos tras esto de dos trenes cerca de la estación de Salisbury en el sur de Inglaterra, y es que pues las autoridades han descrito como un incidente grave. Uno de los trenes se descarriló tras chocar con un objeto que estaba en la vía. Pues ha informado pues prensas de Roma. En segundo tren pues chocó en el primero que había pues invadido su vía. Y es que pues la policía de transporte ha informado que no hay ningún fallecido tras el choque ocurrido. Eso a las 6 de la tarde con 46 minutos del domingo. Uno de los maquinistas ha quedado atrapado en un primer momento, pero enseguida ha podido ser rescatado y trasladado a un hospital donde pues ahora está siendo atendido de lesiones no graves. Según pues la agencia de noticias británica, también los bomberos del Borset y Wiltshire han movilizado a medio centenar de efectivos ya con la fuente temporal que haya podido volcar algún árbol sobre la vía. Y bueno, también por otro lado, un muerto al descolgarse una cabina en un teleférico en la República Checa. Y es que un trabajador ha perdido la vida este domingo al descolgarse un teleférico en la montaña Hestek, cerca de Liberec, en la República Checa. Otras 14 personas de una segunda cabina han sido rescatadas y están ilesas. Y bueno, es que el accidente ha ocurrido un día antes de la revisión de seguridad rutinaria del teleférico, pues para realizar el mantenimiento antes del invierno. Y pues informa la emisora de Radio Praga, la policía pues ha abierto una investigación criminal por la negligencia. Y es que pues el año pasado el teleférico de Hestek transportó a 2.211 personas a lo que el alto de la montaña desde en donde se puede ver Alemania y Polonia. Bueno, también por otro lado, Irán señala a Estados Unidos e Israel como presuntos autores del hackeo de sus gasolineras. Así es, y es que Irán señaló a Estados Unidos y a Israel como presuntos autores de la ciberataque que pues paralizó las gasolineras del país del pasado martes. Esto pues informaron este domingo medios. Desde nuestro punto de vista, este ataque pues fue llevado a cabo definitivamente por los americanos y los sionistas, como pues califica el régimen de Irani a Israel. También afirmó el Jalali, jefe de Organización de Defensa Civil, uno de los cuerpos responsables de la ciberseguridad en el país persa. Y es que Jalali calificó como la paralización de las gasolineras como un serio problema. Y es que pues el ataque paralizó las estaciones de servicio del país, el sistema digital de la compra del combustible subsidiado, lo que causó largas colas en las gasolineras. En Irán pues los conductores tienen una tarjeta para acceder a la gasolinera. Y el sistema pues quedó inutilizado y bloqueado también la compra del combustible sin subsidios. Al día siguiente pues el hackeo, el 80% se había recuperado y distribuía gasolinas a precios sin subsidios. 5 días después el sabotaje, solo la mitad de las alrededor de los 40.000 gasolineras iraníes han sido reconectadas al sistema de subvenciones.
según pues el Ministerio del Petróleo del país. Y es que el incidente se produce semanas antes del aniversario de las protestas del 2019, que comenzaron por la subida del precio de los combustibles y que pues fueron fuertemente reprimidas por el régimen de islamista. Se trata pues del último ciberataque contra la infraestructura iraníes, que en los últimos años ha sufrido varios ataques de este tipo. Pues bueno, vamos a un corte comercial y ya regresamos con Tendencias. No se muevan. Gracias por continuar con nosotros y es momento de irnos a tendencias. Y es que pues bien sabemos que este fin de semana pues hizo tendencias, hizo viral el caso sobre la muerte de Octavio Caña. Y es que pues el día viernes este chico fue asesinado con un impacto de bala en el Estado de México. Y bueno, pues esto se hizo tendencia. Varios fans, varios seguidores del artista pues piden justicia por este chico. Y pues bueno, aquí estamos viendo en pantalla sobre pues las personas que pues están pidiendo justicia, alzando la voz para que esto pues no quede impune. Bueno, pues le mandamos un fuerte abrazo a la familia del actor, amigos y familiares, y por supuesto también los fans de este actor, que pues están pasando por este momento muy difícil. Y bueno, también pasando a un poco de información más importante, de más alegría, y es que pues les presentó, Toyota presenta la BZ4X. Este es un vehículo pues electrónico que cuenta con un techo con panel solar que puede acumular suficiente energía a lo largo de un año como para circular hasta 1800 kilómetros. La verdad que es una chulada esta camioneta. Estamos viendo en pantalla que Toyota pues está lanzando, presentó a este pues vehículo nuevo que pues van a sacar, que es, van, está próximamente pues a sacar. Pues este vehículo es electrónico y pues bueno, la verdad que es una chulada de camioneta. Esperemos que pues sea todo un éxito. Y pues bueno, pasado también a algo que también el día pues de ayer se hizo tendencia, y es que pues este chico Luisito Comunica pues nunca, siempre está muy activo en las redes sociales y siempre tenemos de qué hablar de él. Y es que pues ahora acaba de anunciar un nuevo restaurante llamado Fast Food Burger. Y bueno, pues Luisito hace poco de un mes también en Ciudad de México sacó otro restaurante, y pues este es su tercer restaurante que saca. Y bueno, aguas, nada más les quiero dejar muy en claro que este restaurante pues va a funcionar en línea. Así es, pues tú podrás pedir tu comida solamente por la app, que pues todavía no se sabe en cuál, pero próximamente se los haremos saber. Y solamente estará pues activo este su restaurante en México, Colombia y por supuesto también en Perú. Pero bueno, ¿qué creen? Bueno, antes de ir al cierre de nuestro programa, pues quiero despedirme y mandarle unas felicitaciones a Miguel Ángel Rodríguez López y Diana Margarita Pantoja Cruz, porque hoy están cumpliendo 18 años de matrimonio. Y es que pues a nombre del Poder TV les queremos mandar un fuerte abrazo y que sean muchos años más de éxito y amor.
Y pues bueno, hemos llegado pues a la parte final de nuestra transmisión. No me quiero despedir pues sin antes recordarle que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Poder TV en Facebook y en Twitter, Poder TV Oficial en Instagram, y por supuesto también nos pueden encontrar en YouTube como Poder Político MX. Y recordarles que Poder TV es un enlace más del Poder Político Digital. A nombre de todo el equipo de Poder TV, agradecerles por acompañarnos, y los dejamos con el pronóstico del clima. Nos vemos hasta el día miércoles. ¿Qué onda, amigos de Poder TV Noticias? Es un gustazo de verdad saludarlos a todos ustedes en esta mañana. Yo soy Alair Juárez y nos encontramos en nuestra sección de turismo. Y en esta ocasión les quiero platicar un poco de este bello lugar porque nos lanzamos al estado de Monterrey. Es la capital noroeste de Nuevo León. Se encuentra en la región noroeste de México. Es considerada la ciudad con mejor nivel de vida en el país, la segunda más rica y la tercera más poblada. Ocupa el segundo centro de negocios de finanzas del país. Funge como principal epicentro industrial, comercial y económico para el norte de México. La ciudad de Monterrey alberga en la zona metropolitana la ciudad de San Pedro Garza, la cual es el área con más riqueza en América Latina, y en el cual encontrarás bares y, por supuesto, los mejores restaurantes. Y, por supuesto, les quiero recomendar Parque La Fundidora, en donde encontrarás el Auditorio, la Arena Monterrey y el Parque de Acero y el Fierro, los cuales son los más importantes eventos de la zona junto con el festival famoso Pal Norte. Y para esos que practican el trekking, les quiero recomendar por supuesto el Cerro de la Silla. Procura ir lo más relajado posible, llevar agua y algo de comer, ya que el recorrido dura aproximadamente 6 horas. Un maravilloso y mágico lugar son las Grutas de García. Es un conjunto de cuevas y un atractivo turístico. Se encuentra a 30 kilómetros noroeste de Monterrey. Las cuevas se encuentran dentro del Área Natural Protegida Estatal de la Sierra del Fraile. Si puedes acceder a las grutas por medio teleférico, tras un ascenso de 80 metros que conduce a las entradas de las grutas. Esta se hizo famosa por su impresionante tamaño y las formas en las que se encuentra. Caminar por el barrio antiguo es una buena opción, ya que hay infinidad de bares, cafés, ideal para ir con los amigos y la familia. Y si lo tuyo es conocer museos, te traigo la lista de 3 museos que debes visitar, como el Museo de la Historia Mexicana, Museo del Arte Contemporáneo y Museo del Noroeste. Pues ya lo saben, amigos, están súper invitados para que se vayan a Monterrey cualquier día que tengan libre. Y recuerden que yo soy Alair Juárez Ramos y nos vemos más adelante para más recomendaciones. Regresamos con... Servicio Meteorológico Nacional de la... El pronóstico del tiempo. Para hoy, un canal de baja presión, extendido sobre el occidente y centro de la República Mexicana, aunado a la entrada de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México, originarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en el occidente y sur del país, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por otra parte, continuará cielo con nubosidad escasa y sin lluvia sobre entidades del noroeste, norte y noreste del territorio nacional, así como ambiente matutino frío con heladas en el noroeste de México y la Mesa Central, y muy frío con heladas matutinas en zonas altas de la Mesa del Norte.